Muy buenas tardes, amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Su amiga Martina les presenta en este video tutorial otro nuevo novedoso tapete redondo con el acabado de 7 curvas y con 7 figuras de piña. Este tapete he realizado la primera parte, la segunda parte, la tercera parte y la cuarta parte. Mide 90 centímetros por 90 centímetros. El material he utilizado 100 gramos de hilo. Bueno, amigas y amigos, les mando un fuerte abrazo a la distancia para cada uno de ustedes y también les invito a suscribirse a mi canal y les invito a participar en el paso a paso. Les muestro el material que voy a utilizar para realizar este tapete. Voy a utilizar lana de este color. Es delgada. Y voy a utilizar también un crochet de acero número 0. Una tijera voy a utilizar. Son tres cosas, mis materiales que voy a utilizar para realizar este tapete. Voy a empezar haciendo 12 cadenas. Voy a hacer el primer nudito. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cadenas. Y cierro en la cadena donde empecé, deslizo. Dentro de esta cadena voy a hacer 28 puntos altos. Empiezo 1, 2, 3, 4 cadenas. Paso mi crochet por dentro de la cadena, voy a hacer el punto alto. De esta forma, formando este punto alto, estaré completando esta vuelta que llevo. Con la cadena y con esta vuelta estaré haciendo con el paso 1. Completé. Tengo 28 puntos altos. Voy a cerrar 1, 2, 3. Deslizo y así me queda. Empiezo 1, 2, 3, 4 cadenas. 4 cadenas cuenta como el primer punto alto. Paso al punto que sigue, hago un punto alto. Tengo 2 puntos altos con la cadena. 1, 2 cadenas de separación. De nuevo paso. Punto alto del punto que sigue, punto alto. 1, 2 cadenas de separación, paso al punto que sigue, punto alto, al punto que sigue, punto alto. Así estaré completando. 1, 2 cadenas, 1, 2 y aquí voy a cerrar, voy a deslizar. Así completé con esta vuelta. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 filas de 2 puntos altos y con 2 cadenas de separación. Completé con el paso 2, empiezo con el paso 3. Voy a deslizar una cadena y así llego dentro de la cadena. Hago un punto abajo aquí. Voy a empezar con el paso 3. 1, 2, 3, 4. Ya tengo mi primer punto alto. Un punto alto más. Un punto alto más dentro de la cadena. Tengo en total 3 puntos altos.
1, 2, 3 cadenas de separación, paso al punto que sigue, 3 puntos altos, 1, 2, 3 puntos altos, así ve, 1, 2, 3 cadenas de separación, paso al punto que sigue, de nuevo punto alto, punto alto, tres puntos altos. ¿Ve? Así voy a completar la vuelta que llevo. Completé con el paso 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 filas tengo, 3 puntos altos con 3 cadenas de separación. Empiezo con el paso 4. Paso 1, paso 2, paso 3. Empiezo con el paso 4. 1, 2, 3, 4. Este punto del medio voy a tejer punto el relieve. Así. Y paso una lazada, paso al siguiente punto. Este punto sí lo hago punto alto normal. Solamente del medio voy a llevar con punto el relieve. 1, 2, 3 cadenas de separación. Paso al primer punto. Hago el punto alto. Pasando ya al segundo punto, hago punto el relieve. Paso al siguiente punto, punto alto normal. Así voy a llevar. 1, 2, 3 cadenas de separación. Paso al primer punto, un punto alto normal. Paso al segundo punto, punto el relieve. Paso al punto que sigue, un punto alto normal. Así voy a completar. Cerré dentro de la cadena. Voy a empezar con el paso 5. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Con paso 4 completé. Empiezo con el paso 5. 1, 2, 3, 4 cadenas. Una cadena de separación serían 5 cadenas en total. Paso al punto del medio. Hago de nuevo punto el relieve. Una cadena de separación. Paso al punto que sigue, hago el punto alto. 1, 2, 3 cadenas. ¿Ve? 3 cadenas de separación. Paso al primer punto. Punto alto. Una cadena de separación. Paso al punto del medio. Hago punto el relieve. Una cadena de separación, paso al siguiente punto, un punto alto, 1, 2, 3 cadenas, paso al primer punto, una cadena de separación, al punto del medio, punto el relieve, una cadena de separación, un punto alto. Con el paso 5 ya completé. Voy a empezar con el paso 6. Ya cerré en la cadena. 1, 2, 3, 4 cadenas. Una cadena más. Serían en total 5 cadenas. Paso al punto del medio. Hago punto el relieve.
una cadena de separación, paso al siguiente punto, punto alto, uno, dos, tres cadenas de separación. De nuevo paso el primer punto, punto alto, una cadena de separación, paso el punto del medio, hago el punto del relieve, una cadena de separación, paso el punto que sigue, un punto alto. ¿Ve? Toda la vuelta voy a repetir igual. Ya completé con esta vuelta, toda la figura me queda así. Estoy con el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6. Voy a empezar con el paso 7. Ya cerré en la cadena. Voy a hacer una cadena. Así llego dentro de esta cadena. Así. Voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. Cuenta como el primer punto alto. Y ahí hice mi primer punto alto. Sobre este punto alto voy a hacer un punto alto. Dentro de la cadena hago un punto alto más. Así empiezo. Hasta aquí llego con punto el relieve. De aquí ya solamente llevo así nada más. 1, 2, 3 cadenas de separación. Ahora paso medio de esta cadena. Punto alto. Un punto alto. Un punto alto. Tengo 3 puntos altos dentro de esta cadena. 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Ahora paso dentro de esta cadena. No voy a tejer en este punto, sobre el punto alto, ¿no? Paso dentro de la cadena, hago el punto alto aquí. Y sobre este punto alto voy a hacer un punto alto. Un punto alto. Paso dentro de la cadena, un punto alto más. 1, 2, 3 cadenas, paso en esta cadena de aquí, ¿ve? Aquí hago de nuevo 3 puntos altos, 1, 2, 3 puntos altos, 1, 2, 2, 3 cadenas, ahora paso dentro de la cadena un punto alto sobre el punto alto, un punto alto dentro de la cadena. Así voy a completar. Así completé con esta vuelta. Toda la figura me queda así. ¿Ve? Así me está quedando las figuras que estoy formando. Paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con el paso 7 completé así. Voy a empezar con el paso 8. Uno, dos, tres, cuatro cadenas. Ya tengo mi primer punto alto. Un punto alto. Un punto alto. Tengo 3 puntos altos aquí. 1, 2, 3 cadenas. Ahora paso el primer punto. Hago el punto alto. Punto alto, segundo punto, punto el relieve. Paso al punto que sigue.
un punto alto, ¿ve? Así, 1, 2, 3. Aquí sigo solamente haciendo punto alto nada más. Paso el punto que sigue, punto alto, al punto que sigue, punto alto. 1, 2, 3 cadenas, paso el punto que sigue, un punto alto, paso el punto que sigue, punto del medio, punto el relieve, un punto alto. Así voy a completar con esta vuelta. Completé con el paso 8. Desde abajo que llevé un punto alto, una cadena de separación en el medio, en el punto del medio hice punto el relieve, pasando una cadena y un punto alto normal. Al frente de este punto que llevé de esa forma, con punto el relieve, desde aquí ya estoy llevando solamente punto normal. Ya no hago punto el relieve en el medio. En cambio, en este lado donde empecé a hacer tres puntos altos dentro de esta cadena, aquí sí llevo un punto alto normal, paso al punto del medio, punto el relieve, paso al punto, al último punto, un punto alto. Ya no hago cadena, solamente lo llevo sin hacer cadena. Aquí punto alto normal, punto alto normal, punto del medio, punto el relieve, pasando al punto que sigue, punto alto. Así, ¿ve? Ahora voy a empezar con el paso 9. Ya desde aquí empiezo con el paso 9. Voy a hacer 1, 2 cadenas nada más. Ya no hago 4 cadenas. 2 cadenas, una lazada, paso al punto que sigue, hago un medio punto. Paso al punto que sigue, hago un medio punto. Una vez que hago el medio punto, paso 1, 2, 3, 4 cadenas. Con 4 cadenas paso sobre este punto alto. Voy a hacer un punto alto normal. Paso al punto del medio, hago punto el relieve. Paso al punto que sigue, un punto alto normal. 1, 2, 3, 4 cadenas. Paso ahora sobre este punto alto, un medio punto. Paso al punto que sigue, un medio punto. Paso al punto que sigue, un medio punto. 1, 2, 3, 4 cadenas, paso al punto que sigue, un punto alto, normal, paso al punto del medio, un punto, el relieve, paso al punto que sigue, un punto alto, normal. Así, ¿ve? Así estaré completando con esta vuelta, con el paso 9. Completé con el paso 9. Así me queda la figura que estoy formando. En esta parte donde llevé un punto alto con una cadena de separación, en el punto del medio, punto el relieve, una cadena de separación, punto alto normal. Frente de este punto hice tres puntos altos para empezar, tres puntos altos y tres puntos altos, pero con el paso 9 hice medio punto nada más. Paso con 4 cadenas. Aquí donde sale tres puntos altos dentro de esta cadena, aquí sí hago un punto alto normal, punto del medio, punto el relieve, el último punto, punto alto normal. Miren, al frente de esta cadena. Y en el medio, aquí hago punto
medio punto nada más. Ya tengo 4 cadenas aquí, voy a cerrar. En esta cadena cierro, deslizo, así. De nuevo empiezo con el paso 10, 1, 2 cadenas de nuevo, paso a este punto, un medio punto, paso al punto que sigue, un medio punto. Así empiezo, ¿ve? Fila de este punto, hago así punto bajo, o medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Ahora paso sobre este punto alto, un punto alto. Punto del medio, punto relieve. Paso al punto que sigue, un punto alto normal. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Ahora paso en este punto de aquí, ¿ve? Al fila de este punto llego un medio punto. De nuevo, un medio punto. Paso al punto que sigue. Un medio punto, al último punto, un medio punto. Así, ¿ve? Este va aumentando un poco. Y este, como estoy en esta parte, como estoy haciendo medio punto, queda más abajo, medio corto. Este va avanzando. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Ahora paso sobre este punto alto, un punto alto. Punto del medio, punto alto en relieve. Paso al punto que sigue, un punto alto normal. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Paso al punto del medio, ¿ve? Aquí. Medio punto. Un medio punto, paso al punto que sigue, un medio punto, un medio punto. Así voy a completar con el paso 10. Completé con esta vuelta que llevo. Con el paso 10 les dejo la primera parte.